Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Somos los especialistas de Siemens CP. El día de hoy voy a mostrarles cómo descargar el software Power Config para comisionamiento y puesta en marcha de muchos de nuestros equipos. En los próximos videos vamos a utilizar bastante este software, por lo cual es importante que sepan cómo descargarlo y los tengan instalado. Veamos. Bien, primero abrimos el navegador y buscamos Power Config. El primer link nos va a enviar al soporte de Industria Molde Siemens, donde encontraremos información general referente al software Power Config, y en la parte inferior encontramos las descargas. Damos clic a la versión más reciente del Power Config, nos llevará a un segundo link. Actualmente estamos en la versión 3.18, pueden ver la parte superior que indica cuál fue la fecha de salida de este software, la actualización. Y vamos hasta el final donde dice descargar. Damos clic y nos va a pedir ingresar a nuestra cuenta. En caso de no tener una cuenta, simplemente ponemos registrarnos ahora mismo, ¿no? En mi caso yo ya tengo una cuenta, así que procedo a escribirla. Luego se abre una ventana que nos dice descargar, descargarlo en el escritorio y se descarga el comprimido. Extraemos el archivo y obtendremos con esto el instalador. Damos clic al instalador y simplemente procedemos, ¿no? Está disponible solamente en inglés. Damos clic a instalar y lo siguiente. Bien, una vez que la instalación ha terminado, damos clic en ejecutar. Esta es la interfaz principal del software Power Config. En la parte superior tenemos la barra de herramientas. En la parte izquierda tenemos la librería de nuestros productos. Todos estos productos es posible configurarlos y parametrizarlos directamente a través del Power Config, ¿sí? A través de sus diferentes protocolos o accesorios para el comisionamiento. En la parte central tenemos lo que es nuestro proyecto, donde vamos a hacer nuestra comunicación de los equipos y parámetros adicionales. Esta interfaz es todo referente a las propiedades, características y comunicación del equipo que hemos seleccionado. ¿Sí? Sería prácticamente esto. En el próximo video les vamos a mostrar cómo funciona el Power Config y instalar incluso o comunicar algunos de estos equipos para hacer un ejercicio en tiempo real. Gracias por ver nuestro video, espero te haya gustado. No olvides dejar tus dudas o sugerencias en los comentarios. Tampoco olvides darle click a la campanita y suscríbete para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Hasta pronto.